Bienvenidos a todos los televidentes que nos sintonizan una vez más a esta hora aquí en las Break News de CNC. Y atención, porque después de la inspección hecha al elevador que colapsó desde el sexto piso del Palacio de Justicia de Cali y que cobró la vida de dos personas, y tras un último informe se dejó en evidencia las graves fallas técnicas que tenían todos los ascensores del edificio. Ante el hecho, se espera que se realice un plan de contingencia lo más pronto posible. Detalles en el siguiente informe. Frente a los ya 15 días que han estado cerradas las oficinas de los despachos judiciales en el Palacio de Justicia y a los casi 34.000 procesos suspendidos y de los cuales no se han podido dar solución afectando a los usuarios, el resultado de una investigación entre las autoridades de la policía y a Zonal Judicial se aseguró que los ascensores deben ser cambiados en su totalidad. Carecen de medidas de seguridad como los frenos, como las uñas, como los paracaídas, no tiene un sistema de plaqueta que es la que lleva al ascensor automáticamente a descender de manera paulatina y con seguridad para quien esté en su interior. El proceso tendrá una duración de hasta 10 meses tras la autorización de la compra de 3 ascensores que en total suman 610 millones de pesos y 43 millones para realizar la interventoría técnica, económica y financiera. Ante la problemática, se ve necesario reactivar los despachos que hasta ahora se encuentran cerrados para que los empleados de la rama judicial regresen a sus labores como parte de un plan de contingencia, generando así que también se abran nuevamente los 17 pisos del Palacio de Justicia, los cuales al parecer deberán ser subidos y bajados por las escaleras mientras se ve la posibilidad de usar el centro de servicios ubicado en el primer piso o una reubicación de las oficinas a otros lugares de la ciudad. Nosotros seguiremos pendientes de esta noticia aquí en Santiago de Cali. Sigan ustedes con la programación aquí en CNC.